Crónicas, crónicas. ¡Las almenadas arden! Cómicos Crónicos presenta... ¡Contra pide auxilio! Y Rohan responderá. El único programa... ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Cuyo fin no justifica que esté en los medios. ¿Qué hace Antella? La Berrea 89. Bienvenidos berreicos y berreicas a los estudios centrales de Canal Extremadura Radio. En rigurosísimo directo, cuando son la 1:09 de la tarde, comenzamos... Creo que ahí es donde se ha notado. ¿Por qué? Igual si no hubieras dicho la hora, creo que ahí es donde se ha notado. ¿Por qué? Yo qué sé, tío. Pues sí, la 1:09. Es verdad, sí. A ver, ¿qué hora ¿por qué me has afeado? Vamos a ver. ¿Qué hora es, crees que ahora mismo? La 1:09 de la tarde, sí, ¿no? Verdad, ¿la 1:09? Sí, sí, es que no me ha parecido que habías dicho otra cosa. Claro. Es verdad. Es la 1:09 y ahora ya son la 1:09 de la tarde y 29 segundos cuando comenzamos este programa, este episodio número 13. Un episodio donde vamos a retomar nuestra ya mítica tradición sin fecha concreta de los... ¡Sin avisarnos a Naide! ¡Sin avisarnos a Naide! ¡Qué bonito eres, Juan! ¡Qué bonito eres! ¿Dónde esto? Aquí tengo una cara muy gitana. Tengo una cara muy gitana. Tienes buena... Tienes ¡ay, qué cara más gitana! ¡Te como la cara! ¡Te como tu mierda, Juan! tienes una cara, un rostro agitanado, sí, levemente gitano, agitanado. ¿Verdad? Levemente. Con pellejo gitano también. Una buena piel. Qué bonito. Una piel de color bonito. Sí, sí. Color así amorenado. Sí. Pero como en el camino intermedio. Sí, es el típico color de piel por el que pagan las grandes estrellas, ¿no? Por las que se broncean las grandes estrellas. Qué pena eso también, ¿verdad? Sí. Bueno, tengas que... Bueno, en fin, sí. Esto sin avisarnos a Naide, como podéis estar observando, suelen ser para improvisar buena parte de los comentarios, contenidos, secciones, conversaciones y todo un poco lo que surja en el programa. Efectivamente. Vamos prácticamente sin guión, con una red muy limitada. Sí. Hemos hecho el guión más que nada para que nuestro compañero técnico no sienta que está en un mar tremendamente vasto en el que no tiene nada que hacer ni que decir. Exacto. Y que nuestra colaboradora aquí presente hoy tampoco se sienta demasiado perdida, aunque es difícil porque ella ya tiene mucha experiencia en esto de la radio. Lucía Semedo, bienvenida a la Berrea 89, hola, el programa Lucía. Que te vio nacer en esta casa. Sí, soy una hija de la Berrea. Totalmente. Eres una hija... Uf. Hija de la Berrea. Uf, yo creo... Qué te bonito, voy a decir una cosa. Creo que no queda bien cuando lo dices para ahí fuera. Soy una hija de la Berrea. Hombre, no, yo creo que era bonito también. Sí, cuando sabes qué es la Berrea, pero cuando no sabes lo que es la Berrea, no queda bien. Yo tengo una voz muy bonita y casi todo lo que digo suena bien. Y eso es un hecho. Un hecho probado, según ella, ¿no? Bueno, claramente esa es tu opinión, Lucía Semedo. Pero en cualquier caso, la podemos compartir, ¿eh? Sí, la podemos compartir. Claro que la compartís. Está agradable. Fernando Nieto, ¿cómo estás tú hoy en este programa tuyo, propio, personal? ¿Cómo estoy hoy? Sí, ¿cómo te sientes? Pues... Antes de empezar este programa en el que... De alguna manera tenemos que tener cierta elocuencia para hablar de cosas. Sí. Me encuentro bien, estoy con energía, me encuentro razonablemente correcto. Es verdad que tengo todavía un poco de miedo porque tengo una tos perruna. Sí, que es la definición médica. Suena... Cuando tú vas al médico y tienes lo que yo tengo, que es como estás ahí agarrotado, te dice, no, tiene usted tos perruna. ¿Tos perruna? ¿De verdad es un técnico? No. Pero quería seguir poco, con que se va a ir. Me lo he creído. Porque tengo un grado de credibilidad muy elevado a pesar... Sí. De lo mala persona que soy. Sí. La verdad es que es una cosa que me llama la atención a día de hoy. Sí, yo te voy contando y... Tienes credibilidad. Es el tono de voz y la autoridad. Pero es... Yo a veces me dices cosas y me las creo. Y a veces sé que son mentiras, pero me las creo igual porque me las dices tú. O dudas un poquito, ¿verdad? Sí. ¿Crees que es el tono? ¿Crees que es la mirada? ¿O crees que son las cejas que potencian la mirada? Y que eres más alto que yo y eso me pasa no muy a menudo. Entonces, quien me mira desde arriba ya siento, uy, qué raro. Y me lo creo. En mi familia siempre se cuenta una anécdota muy bonita. Sí. Y es que era una Semana Santa en Mérida y yo era chiquinino. Chiquinino. Bájame un momento la música, técnico Javi. Vamos a ambientar un poco esta situación. Bájame la música. ¿Tenemos música de Semana Santa? Pon algo eclesiástico. Si no, la podemos poner nosotros sin ningún problema. Vamos, Pon una marcha, pon yo que sé, una marcha de Semana Santa, vamos. La que sea, la que salga. A ver, déjame que mire. A ver. Quieto. Mi amargura. Bueno,
A ver. Quítame el fondo. Ahí está. Semana Santa emeritense. Martes Santo. Las 8:30 de la tarde en la calle Santulalia. Un andaluz en la calle Santulalia. O lo que sea. Es que con esto, claro, hay sí, tanta tradición en Semana Santa. Qué mal suena eso, ¿no? Sí, suena un poquito. ¿Qué está pasando? Suena un poquito chungo. Suena chungo. Pero ambienta, tú. Déjalo más de fondo todavía, porque como suena chungo, vamos a intentar que no suene del todo chungo. Sí. Calle Santo... No, suena chunguísimo, quítalo. O sea, suena fatal, no sé qué pasa ahí. Si es que es el... Por lo que sea, no sé, vamos a probar otra. Vamos low a probar quality, otra. ¿No? Suena como low-fi, ¿no? Sí, pero low mal, total. Low-fi, mal. A ver. Esta parece que mejor. Ahora, esto ya. Hombre, ahora, es ya, como ahora la ya típica, sí. ¿No? Sí, a ver, esto es un redoble de tambores sin más, ¿no? Pero es muy de Semana Santa. Bueno, a ver, venga. Bueno, Semana Santa, Mérida, calle Santa Eulalia. Yo iba con mi familia, concretamente una tía mía. Yo, chiquinino. ¡Ahí está! Yo, chiquinino, pero relativamente chiquinino, ya que siempre he sido grande. Sí. Yo nací ya siendo un caballero. Gigante verde, te llamamos en clase. Sí, el gigante no noble. Y entonces, mucha gente en la calle Santa Eulalia va pasando una procesión. No recuerdo qué día era. Pongamos que era un Martes Santo. Martes Santo. Y en esto que mi tía me pone la manina en la espalda y me invita a que me cuele hacia adelante. Me asusto porque, claro, de repente tocan fuerte. Y entonces me invita a que yo entre y me cuele entre las personas, como era chiquinino, y me ponga en primera fila. Ajá. ¿No? Entonces yo... Vale, all right. Yo me meto ahí entre las personas muy altas, ¿no? Los bolsillos de los abrigos, los pellejos buenos, la gente se pone los pellejos buenos. Sí, para allá, en la Semana Santa, sí. Los perfumes, señora, las cosas. Bien, sí. Entonces yo paso ahí entre las tablas, súper alta la gente, tal, y me pongo delante. Y ahora está lo que siempre me dice mi huele familia. Incienso. Huele a incienso, a la vela. Música, la hoja tocando de fondo, tal. Y en esto que yo llevo ahí un ratino. Y claro, yo percibo que estoy tan bien ahí, viéndolo todo de los nazarenos pasando y todo tal, que ahora cojo, miro para atrás en el huequino que me queda, miro a mi tía y le digo, tita, vente para acá, que aquí se ve muy bien. ¿Ah? Y entonces, claro, mi tía me mira y me dice, hijo, yo no puedo ponerme ahí delante, que soy de tamaño normal, hijo mío, que soy de tamaño normal. ¿Esa es la anécdota? ¿No te parece gracioso? Me ha decepcionado. Adorable. Es adorable, pero me ha decepcionado un poco. Sí, ¿pero qué esperaba que te dijera? ¿Le metí una puñalada a un nazareno o qué? ¿O le quité el gorro y me lo puse de...? Oye, ¿qué? ¿Tú suele tener una anécdota? ¿O me metí debajo un paso y lo llevé hasta Santa Eulalia? Muy resultona, es que no entiendo. Pues yo era niño, es adorable. Pues un niño le dice a su tía, que es muy pequeño, le dice a su tía, ponte aquí delante que se ve muy bien. Claro, no, es que yo estaba esperando anécdota muy graciosa y era anécdota tierna. Bonita, cookie, claro. Es que a lo mejor si maneja más de Semana Santa... Más. Que si uno tiene más conocimiento de lo que es la Semana Santa, bueno, tampoco sé cuánto conocimiento tiene Juan de la Semana Santa. Bueno, ya está, no valoremos más, está muy bien. Muchas gracias. No, es que si queréis no cuento ya más. Fernando, anécdota. Eras adorable. Gracias. Ya está, eso era lo que quería. Podemos volver ya al tono normal del programa, de verdad, macho, no se pueden contar cosas aquí. No, sí se puede, pero déjame que yo la valore, ¿no? De eso va el programa. No estoy de acuerdo. Anda. Bueno. Venga, pues vamos a contaros un poquito, que lo creáis o no, amigos y amigas, ha pasado más de un año, Fernando, desde que no hacemos lo que en este santo programa llamamos Sin Avisarnos a Nadie, ¿eh? Y más tiempo que va a pasar, porque después de contar yo la anécdota que he contado, se me ha tratado como se me ha tratado, que no en fin. Se te ha tratado mal. Sin Avisarnos a Nadie es un episodio de la BR89 en el que la gran mayoría, como ya os hemos dicho, el contenido que os brindamos está completamente improvisado, excepto esto que estamos leyendo. Y esto, pues nunca sabemos si va a funcionar o no, y es parte del encanto, claro. Venga, sin más dilación, vamos a dar paso a un episodio más de Sin Avisarnos a Nadie. En Canal Extremadura Radio. Sin avisarnos a nadie. Porque la vida es una rutina. Recordatorio amable para los oyentes y las oyentes. No necesariamente el programa tiene que ser gracioso. Ah, ¿te estás justificando? No, estoy justificando que me hayas afeado una anécdota. Pero independientemente de eso, digo que simplemente son... pues cosas improvisadas, que no necesariamente tiene que ser súper gracioso todo, ¿no? Vale. Sí, que sí. Te lo puedes pasar bien, pero no reírte muchísimo. No. A lo mejor como un, ¿sabes? Como un programa de risa. No, claro. Es un programa de improvisar.
Sí. Podemos ser solo majos. Exacto. Desagradables ya me parecería un error. No, desagradables mal. Desagradables mal. Tenemos una noticia por aquí. Y es que, bueno, somos gustosos en esta sociedad en la que estamos. El otro día lo comenté en una entrevista que teníamos. De buscar encuestas, de buscar rankings, de buscar cosas. Donde sea. Lo más absurdo que haya. Sí, es verdad. Enganchamos rápidamente y nos... No sé, es como que nos llena como sociedad. Sí, nos gusta sacar nuestro... Como y de, claro. Una estadística de no sé qué, un mapa de no sé cuánto. Así somos como sociedad. Bueno, tú, a ver, esa es tu opinión, claramente. Sí, 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 sí. ¿Y en base a qué? Pues en este caso es de Wikipedia. Habla de Wikipedia. Y es que han creado un mapa de las palabras más utilizadas en Wikipedia por cada país. Ajá. ¿Vale? En la página de un país. En la buscador, exacto. Tú pones España. De Wikipedia. Y te sale la página de España. España es un país. Claro. Que no sé qué, no sé cuánto. Exacto. Por bueno, las palabras más repetidas ahí, en esa claro, página. Claro, no, más usadas en la Wikipedia de cada país. O sea, tú vas a Wikipedia, ¿qué palabra usas? Ajá. ¿Sí? No, en la página del país. ¿Es así? No, ¿no? El país.es, no. No. Ah. Vamos a ver, tú buscas en Wikipedia España, sí, ¿no? Y te sale, España es un país democrático, que no sé qué, no sé cuánto. No, eso no tiene sentido. Eso he entendido yo. Vamos a ver, entonces, ¿eso qué sentido tiene la noticia? ¿Qué se busca en cada país, no? Yo creo que no. ¿Puedo no sé. Luz? Sí, por yo favor. Esto lo presento. Es ¿cuál ha sido la palabra más buscada en cada país? Claro. O sea, en España, vamos la palabra que más hemos buscado. Yo no he entendido eso, pero vale. Pero vamos a ver, vamos a plantearnos un momento esta noticia. Antes de que la leamos, que a lo mejor deberíamos haberlo hecho. No, porque es un programa improvisado. No, escúchame una cosa. ¿Qué sentido tendría que... O sea, ¿qué? Y España. Y tú buscas España en Wikipedia y te sale España. No te sale nada más. No hay ningún morbo. Que no... Que el mapa va de la palabra más repetida en la página de un país en la Wikipedia. Por ejemplo, busca España y la palabra más repetida, que lo dice el artículo, es autonomía. En la página de España. Ajá. Esa es la noticia y ese es el mapa. Ah, por cada página de país, es verdad. ¿Autonomía? Es verdad. ¿Autonomía es la más buscada en España? No, hombre, pero no de... No es la más buscada. Ah, bueno, pero, la que aparece. No, ¡perdón! No, ya, cuidado. Ya nos hemos enterado. No pasa nada. Ha habido un drama aquí, un momento, con la... Oye, no pasa nada. No pasa nada. Efectivamente, tú vas a Wikipedia, ¿vale? Tú te metes en Wikipedia. Sí. Y tú te metes en el país, España, definición, sí, país. Sí, y te sí sale el artículo, ¿no? Correcto. Con su historia, su geografía. Lo que llevo diciendo 10 minutos. Su clima, pero lo explico yo que se me entiende mejor. Su clima, sus cosas, su economía, correcto, su movida, la bandera, el himno, exacto, todas esas cosas. Exacto. Y ahora, de todo ese artículo, efectivamente, como decía mi compañero Juan, ¿qué palabra es la que se repite más? Exacto. Entiendo que han excluido los artículos y demás, ¿no? Sí, los, no sé qué, ese tipo de cosas, por ¿no? aquí. Vale. Han quitado un, el, de y todas estas palabras de nexo. Y esto lo ha hecho una página web de crucigrama que sí se llama Crossword Solver. Y han dicho, bueno, esto puede ser interesante. Exacto. Y nada, pues han sacado su mapina ahí en el que tú vas a cada país y dices, bueno, a ver cuál es la palabra que más tal. Correcto. Y es curioso, en nuestra página de la Wikipedia de España, sí, la palabra más repetida es autonomía. Entiendo. Claro, pues, el estado de la autonomía. Tenemos muchas. Las comunidades claro autónomas. Autonomía, no autónomas. Bueno, pero. ¿No? Sí. Autonomía. Autonomía es la palabra. Cualidad de ser autónomo. Hombre, autonomía, ya, pero ¿qué quiero decir? Que a lo mejor era más fácil que se repitiera comunidad autónoma, porque la comunidad autónoma de no sé qué, las comunidades no, pues autónomas... Autonomía, autonomía, en singular, autonomy. ¿Qué cosa, macho? Sí, sí, es curioso, es curioso. ¿Nos define un poco como país, tú crees? Sí, porque es verdad que somos un país de muchas autonomías, ¿no? Dentro de que es absurdo por completo esto, porque es totalmente aleatorio, no, porque tiene sentido. No tiene sentido ninguno, no tiene sentido. Simplemente, pues bueno, pues vale, ha coincidido que es eso. En Rusia la palabra más repetida es espacio. Space. Fíjate. Espacio. Espacio. Entiendo que por la carrera al espacio que lleva Rusia claro, haciendo toda la vida, ¿no? Estaba viendo por aquí más países y no sé, yo prefiero la de otros sitios, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es que esta tampoco tiene mucha amiga, ¿no? ¿No? No, claro. Bueno, ¿en qué sentido? No sé, autonomía. Sí, la verdad es que nos ha tocado una mufulera, ¿eh? Prefiero... Nos ha tocado una mufulera como si tuviera... Nos ha tocado una mufulera porque autonomía, bueno... Vale, a Israel le ha tocado ajedrez. Mira, ajedrez. No está nada mal. Mira, vale. A Suiza, neutralidad. Anda. Neutralidad. Pues, te voy a decir una cosa. Los suizos no son neutrales. Neutralidad ¿eh? Y dinero.
a Italia Renacimiento, tiene sentido. Bonito. Tiene sentido. Cuna del Renacimiento, claro, tiene sentido. Qué curioso. A Eslovenia, cueva. Cave, ¿eh? Cave. Qué curioso, ¿eh? Anda. Dinamarca, tax. Y Mónaco, casino. ¿Sabe? Pero eso es como un clásico, ¿no? Sí. Mónaco, casino. Bien. O sea, entra dentro de la lógica, ¿no? Totalmente. No nos ha sorprendido. También te voy a decir una cosa. Hay otras, como Mauritania y Guinea-Bissau, que es lo que más está. O sea, lo que más aparece es golpe. De Estado. Entre claro, eso es un drama. Cuidado. Eso es un drama. En San Marino. Ajá. Capitán. ¿Sabes por qué? Es que yo estaba en San Marino, chavales. Ah, sí. ¿Está en San Marino? San Marino es el único país totalmente rodeado por otro país. El único país real, porque el Vaticano, por ejemplo, no cuenta, porque tú no puedes nacer Vaticano. ¿Rodeado de otro país? Ajá. ¿Te refieres a una unidad de país? Una unidad de país. Claro, porque San Marino Andorra es una montaña. Está rodeado también de países y otros claro, países están rodeados. San Marino podía estar perfectamente en Sierra de Gata. Es una montaña. Ajá. Y lo fundó un capitán de barco. ¿Y por qué has dicho que el Vaticano se descuenta? ¿Por qué? Porque tú no puedes nacer Vaticano. Claro. Tú no claro. puedes tener la... Bueno, a ver. El gentilicio, la nacionalidad vaticana. Pero tú no puedes tenerlo. Ya. Te claro. nombran. Y cuando te vas, te la quitan. Qué fuerte, ¿verdad? Es transitorio. Te voy a hacer una pregunta. A colación de esto, os voy a hacer una pregunta. ¿Os gustaría sí. vivir un tiempo en el Vaticano? No. O sea, rollo, que dieran una beca y dijeran, oye, mira, te puedes ir al Vaticano, a la ciudad de Estado del Vaticano, al Estado del Vaticano, estar pues allí. Pero no digo siendo cura o monja o lo que sea. No, simplemente con una beca de... Usted puede vivir aquí y ya está. ¿Pero solo ahí o en otro sitio también? No, en el Vaticano. Bueno, la opción es el Vaticano y es gratis. Entonces, ¿sí? Claro, a cuestión logística, te ves el pero Vaticano... Pero no por gratis, está... hombre. Por gratis, hombre. Que si somos aquí, somos miseros. Que si es gratis, me voy. Claro. Hombre, no, pero yo qué sé. No, quiero decir que si me dan una beca para estudiar en un país cualquiera, pues no elegiría el Vaticano. Pero oye, si tiene que ser por cojones el Vaticano, pues chico, pues me voy allí, claro que sí. Pero, ay, no sé. Claro. Yo iría, vería todo lo que hay en el Vaticano y luego empezaría a ver Roma o cualquier cosa que tenga alrededor. Mira, que también es muy reformulo la pregunta. Si te dijeran, oye, te damos la llave del Vaticano sí, y tú puedes hacer lo que te dé la gana por aquí, mirar, entrar, salir y tal, ¿no os gustaría? Con lo cotilla que soy. ¡Vamos! ¡Vamos! Hombre, claro, el Vaticano tiene los tesoros más grandes de la humanidad allí, decir, bajo llave. Pues a eso iba, bajo ¿no? ¡bajo la llave de la cristiandad! Te bajas a tomar en las catacumbas esas, que no sé si son reales o no, porque yo no tengo ningún tipo de sí, hombre, conocimiento real. Claro, te bajas a comerte allí. Hay submundo en el Vaticano. Claro, comes allí. Te traes tu tupper y te comes tus cositas mirando la historia de la cristiandad. Las catacumbas son el metro de Vaticano. Eso. Llegas, subes. Eso tendría un encantazo. Estaría gracioso. Eso tendría un encantazo. A mí me fliparía. Pero yo me imaginaos, de repente, Basílica de San Pedro, cerrada ya a público, y tú con tu llavecina. Y cantarte una canción. Y pasear allí, por allí tranquilo. Con ese reverb. Con esa acústica buena. The Champions. No sé por qué cantaba esa, pero... Ah, está muy bien, la Champions. El himno de la Champions. Tú solo allí y te suena el coro de la Champions. Añado otra cosa. ¿Creéis que el Vaticano debería tener equipo de fútbol? ¿De curas? Bueno. Sí, pero solo si juegan con sotana. No. Sí, con sí, su sí. traje corto, normal no, y corriente. No, corto no. Un cura no va de corto. Pues con alzacuello. Sí, entonces, ¿cómo va a ir de Colón con sotana? Pues no, que se pongan los pantaloninos cortos y debajo unas mallas. Sí. ¿No juegan los de Qatar con el... no sé cómo se llama lo que llevan en la cabeza? Mallas negras, pues para jugar... Con lo que yo quiera, del color que quiera. Que no, que jueguen como la Guardia Suiza. Y con alzacuello. Con las borlas. ¿No? Lo que pasa es que lo iban a tener complicado para llenar los estadios, ¿no? Es como... Lo que no tiene la afición vaticana. Lo que no tiene es hueco para estadios. No. Eso también. O lo montan en un techado arriba o no, bueno, mira. Hacen un doble piso. A mí me fliparía. En fin, que hay muchos países con cosas como, por ejemplo, Georgia, que su palabra más repetida es vino, que es muy bonito también. Ah, mira. Es muy... No sabía yo que en Georgia el vino se trabajaba así fuerte. Sí. Y en Brasil. Sí. Producer. ¿Cómo? Pero no, o sea, no sabría... Sí, es gracioso porque ponen como una como silla, una silla de como director, de productor ¿no? o director, pero no sé si es en cuanto a productor de o que produce. ¿Cómo? O sea, ¿cómo vale la pregunta? ¿En qué sentido es Brasil producir la palabra? Pues a lo mejor es como productor de no sé qué. Eso es lo que estoy diciendo, de, que de ¿en plátano, qué sentido naranja, es? ¿Productor ¿no? de plátano o productor de cine? A ver, no. O productor de cine, no sé, vamos. No, no, no. Está bien. ¿Estados Unidos qué tiene? Estados Unidos tiene mucha gente. ¡Nativo! ¿Nativo? ¡Nativo! ¿Justo lo que ellos no son?
Claro. O sea, es justo lo que... Totalmente. Por eso lo tienen escrito. Claro, es como decir, no, yo soy... Como la gente de Madrid que dice, no, yo soy de Madrid. No, usted no es de Madrid. No. Perdona, tu abuelo es murciano. Oye, y Canadá porcentaje, ¿eh? ¿Qué sos? Ay, es que sos musos y planes. Eso es peor que autonomía, de verdad. Eso es peor que autonomía. Oye, en fin, vamos a pasar a lo siguiente, que además esto creemos que os va a resultar curioso. Y es que, ¿cuántas veces nos vemos preguntados los unos a los otros? Sí. ¿Cuánta gente tendrá mi nombre? ¿Cuánta gente? Y luego se decía lo del DNI. El número este final pone cuánta gente tiene tu nombre. Eso no es verdad. Era mentira. Eso se ha desmentido en algún momento. No sabemos cuándo, Y si no sabemos quién, pero damos por hecho que tenía razón. Exacto. Bueno, se puede saber, gracias al Instituto de Estadística de este país, nuestro país, España, cuánta gente tiene tu nombre en, o apellido, o los dos apellidos. Nombre o apellido. No nombre te deja, o apellido. No, no te deja hacer como... un combo. No. O sea, no te deja poner tu Fernando Nieto y cuántos Fernando Nietos hay. No, es o tu nombre... o tu apellido, o tu segundo apellido. Efectivamente. A ver si me carga la herramienta, que no me carga la herramienta, porque me gustaría probarlo. A ver, a mí también. Yo, Fernando, os puedo decir cuántos Fernandos hay en España. Y además te dice no solo el número de Fernandos que hay en España, o del nombre que tú busques, sino en qué proporción están en cada una de las provincias de nuestro país, y además la edad media de las personas que se llaman así. En mi caso, Fernando, un nombre precioso, de origen germano. Sí. La edad media de la gente que tiene mi nombre es 50,4 años. Que es un poco triste. Sí, es un poco triste. Es un poco triste. Y hay 199.161 personas que se llaman Fernando. No son muchos. Entonces eres un Fernando tardío. Soy un Fernando Pocho. Fernando tardío. No, tardío. Me refiero a que ya tu nombre no estaba tan de moda. Si la edad de la mayoría de Fernandos es de 50, está por 50 tal. 50 tacos. Es muy gracioso porque yo ya había buscado en otra ocasión mi nombre. Y mi apellido, y en el de Fernando no pasa tanto, pero en el mío como que hay una zona muy delimitada en la que la gente se llama Juan, que es como... El sur, el sur y el este, ¿no? Y el resto hay... Sí, como Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Y Cataluña. Y luego de ahí para arriba, de Extremadura para arriba, lo que es las Castillas, están un poco y tal, Madrid, y lo que es el norte de España, Galicia un poco. Ojo, edad media 56 años, Más mayorcino que tú. Bueno, también... Mi nombre está muy repartido, como el gordo de la Navidad, está muy repartido, pero curiosamente en provincias como Badajoz, Ávila, Segovia, Valladolid, Burgos y Cantabria, hace ahí como una especie de línea ascendente. Te voy a decir una cosa, menos mal que vienen los nombres de la provincia cuando pasa el ratón por encima. No, eso no lo teníamos eso que saber se ha nadie. Hecho en bueno, un directo de la Berrea 89 cuando se emitía en Twitch y en la radio. Y el suspenso era impresionante. No, estamos orgullosos de ello. Yo me las sé todas. Lucía, ¿cuántas Lucías hay? Bueno, Juanes, ¿cuántos hay? ¿Que no has dicho cuántos Juanes hay? 325.791 hombres. Pero es que hay mujeres que se llaman Juan. Bueno, vale. 185 perfecto. Mujeres muchísima. Que se llaman Juan. 185. No, perdona, que hay muchísima gente en general en nombre de Juan. Sí, 185 mujeres que se llaman Juan. Es que también nos hemos juntado unos nombres muy sosainas. ¿Y tú? 211.415 Lucías. Y edad media, 24,2 años. ¡Ojo! O sea, soy una Lucía pionera. O sea, que se ponen gente muy jovencita, Lucía. Sí, se sigue trabajando o sea, como a la gente. Que se estiló, pues no sé, hace 24,2 años. Y no te creas que hay muchas en Cáceres. Busca Daenerys. Daenerys, no. Sí, sí que hay. Yo voy a buscar mi apellido, que es lo... Que sí, es lo madre del 189 señor. Daenerys en nuestro país. 189 Daenerys. De una edad media de 3 años. Claro, tiene sentido, ¿no? Esto... A ver, Berengario. Berengario, qué bonito. Oye, no hay Berengario. No, es que no sé cómo se escribe. Con B, busca Urraca. Urraca, venga. Urraca, Urraca, es muy bonito. Me fascina, y se está perdiendo. Berengario. Urraca, ¿no? Urraca es con H. Berengario no existe. No hay ningún Berengario en España. Urraca no está. Igual como apellido sí, pero como nombre... Pero eso no puede ser. Taburete, tampoco hay ningún taburete. Lo he buscado yo antes. ¿Por qué? A ver, nuestro... Me ha apetecido. Porque, sí, pues yo qué sé, he pensado... Alguien que se llame taburete, enchufe... Gúdulo, que era un tío mío. ¿Gúdulo? ¿Cómo está Gúdulo? Perdiendo. ¿Cómo Gúdulo, con G. Ya. Gúdulo. Mira. Un nombre raro también. Eufrasio. Eufrasio. Eufrasio, hay
ahora mismo 657 personas vivas. Claro, la edad media son 64,8 años. Madre mía. Mira, de los nombres que no te que no encuentra, te dicen, no existen habitantes con el nombre consultado o su frecuencia es inferior a 20 personas en el total nacional o 5 por provincia. O sea que, bueno. Mira, bueno. Mi apellido, Semedo. Semedo. O sea, Nieto y Vázquez, lo siento, chicos. Sí, eso. No, te sorprendería. Hay 1.321 que lo tienen de primero, 1.372 que lo tienen de segundo y que son ambos, o sea, Semedo y 16, ¿serán tus primos o tus hermanos? Semedo. Ahí, claro. Donde más hay es Zaragoza, Segovia y luego Cáceres, el pueblo de mi padre, claro. Claro. Qué curioso. Claro. Vamos a pasar a la siguiente noticia, que se nos va el vino en cata. ¿Qué os parece? Sí, venga, vale. Nos hemos enterado que un ayuntamiento de Santurtzi ha colocado una mierda enorme, por decirlo finamente, en la calle para concienciar a los dueños de los perros de que, bueno, pues tienen que recoger su... Un buen mojón, ¿eh? Ha plantado un buen mojón en el ayuntamiento. Es como hinchable, según se ve en la foto. Y yo no sé, ¿vosotros creéis que estas cosas surten efecto? O sea, quiero decir, no. Estas cosas así como un poco performáticas, como para llamar la atención. No, yo voy a ser aquí un radical y aquí lo único que surte efecto es poner multacas gordas y que la gente diga, pues me clavaron el otro día 500 pavos por no dejar la mano. 500 pavos, no es que son muchos. Poco me parece. Yo iría al dolor físico. O mirar hombre, tampoco. Sí, yo pegaría a la gente con un palo o con un pincho. Mira. No, hombre, no. Oye, hay que tener cuidado con eso. Porque voy a contar una anécdota no graciosa, no tierna, no sé cómo va a ser la anécdota, ¿vale? Una anécdota en la que mi padre estaba paseando al perro y el perro defecó. Sí. Entonces mi padre como un perro notó que había un hombre que le llevaba un rato. Sí. Y entonces mi padre sacó la bolsa y el hombre estaba como muy lejos, pero es que mi padre, él nota las miradas enseguida. Y empezó a decirle al hombre, ¡eh! ¡Que la voy a recoger, eh! ¡Que la voy a recoger! Y, hombre, ¿pero qué? Y mientras recogía él, un beso, padre, mientras recogía lo que es el ñordo, él estaba ahí de, ¡mira! ¡Mira, que la he recogido! Ofreciéndolo al público, ¿no? ¡Que la he recogido! ¿Sabes? Como, pues oye, pero... No sabemos si esa persona realmente lo estaba mirando. Claro, por pero eso. Lo estaba mirando porque yo qué sé, llevaba pero un cordón si tu padre desatado. Lo dice, pero por algo sería. Mi padre se sintió como acusado. Hombre, tu padre tiene un atractivo importante. Entonces, a lo mejor tu ese hombre es le estaba gustando. Las cosas como son, tu padre es guapo. Pues no sabemos por qué sería, pero mi padre, para curarse de salud, dijo: ¡eh! ¡Qué hago con la mierda, eh! Mira, y la prueba. Efectivamente, mierda de perro. Míralo bien. Qué fuerte. Escúchame, yo estas cosas no la. No yo sé. Iría ya con la violencia física, con un palo y con un pincho. Y no, y si resulta que es como mi padre, que va a recogerla y le pegas el palo antes de que la recoja. Hombre, porque voy a esperar mirándote, porque primero te voy a mirar para que te sientas atacado. Escúchame. Mis padres tienen un braco de Weimar. Eso es un perro que me llega por encima de las rodillas y yo soy muy alta. Eso caga por kilos. Es que es como un pony. Eso caga por kilos y la recoges con tu bolsa que tiene que ser casi del día, más o menos. ¿Por qué siempre acabamos hablando de mierda? Sí, yo no sé qué tenemos, ¿eh? ¿Qué nos pasa? No es lo más básico del ser humano, es una de las cosas básicas, pero no es lo más básico. Podríamos, porque decidimos hablar de, que de a mí me mierda gusta, o de sexo. Que de a mí comer. Me gusta muchísimo la mierda. O sea, me gusta la mierda. No a la coprofagia, pero que... Por salir del tema, a mí me gustaría que hiciéramos una cocina que me ha venido a raíz de un tuit que he leído hoy. Sí. Si os parece, vale. Técnico, ponme una musiquina triste que tenemos por ahí, porque he leído un tuit que me ha hecho pensar un poquito. A ver. Tú ponla por ahí, técnico, amigo, Javier. Música triste, amigos, hoy aquí en el canal de Extremadura Radio. He leído un tuit en el que... Juan ha leído un tuit. En el que ponía... Ay, no sé quién. Es que no me acuerdo del nombre. Es que no pero me acuerdo te voy el nombre. A decir ahora mismo. Ahora te voy a decir ahora mismo. Oye, Fernando. Te estoy doblando. Te estoy doblando al español. Ah, vale. Hans Christian Andersen. Te pasaste un poco. Y venía y se citaba como un fragmento. ¿Se citaba un fragmento? De La Vendedora de Fósforos. No sé si conocéis ese cuento. Sí, venga. Y es un cuento... Que tiene marca de agua. Tiene marca de agua, claro. A ver, un programa improvisado. No ha dado tiempo, no ha dado tiempo. Claro, este cuento, por lo visto, es chungo. Yo lo recuerdo, pero muy vagamente. Yo no lo he leído. Entonces he pensado, ¿qué os parece si, como tiene cierto toque como navideño,
lo leemos en directo, lo contamos en directo. Así. ¿Pero eso cuánto...? No es muy largo, mira. No es muy largo. Bueno, eso no da tiempo. Bueno, vamos a leer un trocito, vamos a capitalizar el... Vamos a leer un trocito para ver cómo es el cuento. Mira, vamos a hacer una cosa. Lee el primer el párrafo en el que se pasó. Y el final. No, el primer párrafo y así dejamos a la gente con ganas de leerlo. Y fomentamos la lectura. Y el final. No, al final, no, hombre, no le rompa a la gente el final. Ver, pero si es que yo creo que el final es lo duro. Sí, sí, lo es puedo. Es duro todo. Lo puedo entender. Pero al final más. Pero a lo mejor, como no da tiempo todo, porque, hombre, es muy largo. Vamos, no sé qué quieres que nos tiremos ya aquí hasta que acabe el programa leyendo un cuento. Vamos a empezar a leerlo y luego ya vemos el final. Nos van a poner otra música triste, que no es la que ha traído la producción de este programa, la producción de Cómicos Crónicos. Qué mira. Pésima. Qué frío tan atroz empieza el cuento. Qué frío tan atroz. Que no. Caía la nieve y la noche se venía encima. Era el día de Nochebuena en medio del frío y de la oscuridad. Una pobre niña pasó por la calle con la cabeza y los pies desnuditos. Uf, cuando se usan esos diminutivos... Duele. Desnudito. Tengo frío, papá. Tenía, en verdad, zapatos cuando salió de casa, pero no le habían servido mucho tiempo. Eran unas zapatillas enormes que su madre ya había usado, tan grandes que la niña las perdió al apresurarse a atravesar la calle para que no la pisasen los carruajes que iban en direcciones opuestas. La niña caminaba, pues, con los piececitos desnudos que estaban rojos y azules del frío. Llevaba en el delantal, que era muy viejo, algunas docenas de cajas de fósforo y tenía en la mano una de ellas como muestra. Era muy mal día. Ningún comprador se había presentado y, por consiguiente, la niña no había ganado ni un mísero céntimo. Mísero lo ha añadido él. Tenía mucha hambre, mucho frío y muy mísero aspecto. Pobre niña. Con exclamaciones. ¡Pobre niña! ¡Pobre niña! Habría que leerlo en alto. ¿Qué no? ¡Pobre niña! Los copos de nieve. El tono aquí. ¡Pobre niña! ¡Pobre! Y luego siguen, ¿no? Los copos de A ver, mira. hazlo. Venga, sí, lo vamos a hacer. Tenía mucha hambre. Ahí, y por consiguiente, la niña no había ganado ni un céntimo. Tenía mucha hambre, mucho frío y muy mísero aspecto. Y mucho frío, pocas nueces. Y muy mísero aspecto. ¡Pobre niña! Los copos de nieve se posaban en sus largos cabellos rubios que le caían en preciosos bucles sobre el cuello. Pero no pensaba en sus cabellos. Ese es el inicio, el primer párrafo. No, o sea, ya, dolor, ya dolor. Está mal, ya está yo mal. Yo quiero leer el final, de verdad. O sea, yo sé que pero esto... Pero es que yo no ya, sé ya, si... Yo lo... No. Que sí, que ¿sabes? Sí, que o sea, yo lo entiendo, decir... pero a ver... ¿No os parece que a lo mejor eso sería quitarle a la gente el placer de leerlo? Que parece no, que está guay en una lectura. El cuento de la cerillera. Que lo conoce todo el mundo. Bueno, yo qué sé, hombre. El final es el siguiente. Fernando, léelo tú, que tienes una voz más dolorosa, más profunda. No, me habían dicho muchas cosas de mi voz en mi vida, pero una voz más dolorosa. ¿Haz una tos tuya en algún momento? El último párrafo. Sí, eso. No, yo no lo he leído, pero creo que sé por dónde va porque lo recuerdo. Cuando llegó el nuevo día, seguía sentada la niña entre las dos casas, con las mejillas rojas y la sonrisa en los labios. ¡Muerta! ¡Muerta de frío en la Nochebuena! El sol iluminó a aquel tierno ser, acurrucado allí con las cajas de cerillas, de las cuales una había ardido por completo. ¡Ha querido calentarse la pobrecita! Dijo alguien. Pero nadie pudo saber las hermosas cosas que había visto, ni en medio de qué resplandor había entrado con su anciana abuela en el reino de los cielos. ¡Ay, santo Dios! Pero por favor... Entiendo el tuit. A partir del mes que viene, audiolibros con Fernando Nieto en la Berrea 89. Con muchas exclamaciones. ¡Sí! ¡Por favor! ¡Pobre niña! ¡Pobre! ¡Qué noche! Es que las exclamaciones... ¡Qué noche! Las exclamaciones, como dice... ¿Quién fue este? ¿Fue alguien que estuvo con Buenafuente? Sí. Un colaborador. Decía que la... Hombre, claro. El Hola, ¿no? Era por la tontería del Hola. Sí. De ¡Hola! La revista Hola que tiene... ¡Hola! ¡Hola! Bueno. Sí. Bueno, pues eso es lo que quería traer. Quería traer la pena. La pena... No, el bajoneo es importante. El bajoneo fuerte. De hecho, mira, yo voy a resetear ese bajoneo sí con una cosa. Ahí por ahí hay una sección que pone que soy yo. Pon la música esa. Y así salimos de aquí, de este bajón. A ver. Bueno.
la noticia primiciosa. Sí. Vamos a ver. Un único acertante de los Euromillones, sí, gana 142 millones uno detrás del otro, que se van a incluir en su cuenta bancaria de aquí a nada. De aquí a que vaya la administración de lotería de su país, que creo que era, sí, era Bélgica o una cosa así. O sea, me estás diciendo que un señor ha ganado 142 millones de euros, sí, mientras una niña se moría de frío en la, exacto, calle. Y no le compraba un cerillo. Ni un mísero cerillo. Bueno, no sabemos más o menos si es tal. En Bélgica, 142.897.164 euros. Yo con la pedrea ya voy bien. 140. Con la pedrea de este premio, yo voy contento. 142 millones de euros no te da para gastarlo, yo creo, ¿no? En tu vida así. ¿Tú qué harías? Te da para arruinar. La pregunta de, o sea, la pregunta siempre que se habla de premios gordos es, ¿qué harías tú en el momento en el que... Entiendo que lo primero, ¿no? Lo primero que harías. O sea, no. Bueno, lo primero supongo que avisar a tu familia o no. No, 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 digo, no, con el dinero, con el dinero. O sea, te ha tocado, ya has avisado a la gente que has querido avisar o a nadie, ya has ido a la administración de lotería. Sí. Ya has ido al banco y ahora acabas de recibir una notificación con tu teléfono, sí, que pone, ha hecho usted favorablemente un ingreso de 142.897.000. Madre mía, madre. Y lo ves, te metes en la aplicación, que es la misma para todo el mundo, y lo ves. ¿Y ahora qué? Yo creo que lo que más feliz me haría así de primeras sería ir con cheques a gente a la que quiero y decirle, una toma, chequera, ¿no? Y decirle, toma, ponérselo en la mano, cerrarle la mano antes de que vea la cantidad y darle muchos besos. Y yo, pero ¿qué quiere? Y te vas, pero muy rápido, ¿no? Sí, sí, entonces, mientras te está viendo la espalda... Corriendo, o sea, corriendo, tú te vas corriendo. Pero ¿dónde vas? No sé qué. Y abre el cheque y dice, what the fuck. También te digo una cosa, Juan. Un millón. A mí me hace eso y yo digo... El humor que tiene mi niño. Lo rompo y lo tiro, porque claro, sabiendo que no tienes un reverendo duro, ya, me va a regalar un millón. Bueno, y sabiendo tú que yo no suelo jugar yo a este tipo, bueno, de me movida, ha pasado algo bonito. Me parece bien. Me parece como sería bonito. Guay, ¿no? O sea, yo creo. Aparte de la anécdota, tú te dedicarías a darle dinero a tu gente querida. Así de primera. O sea, puerta. Yo creo que eso es lo primero que haría. O sea, que también le estás haciendo un... Lo van a tener que pagar por ese dinero, claro. Bueno... Bueno, un 20% o lo que sea. O lo que sea. ¿Tú qué harías, Lucía? Yo, mira. A ver. Compraría la empresa para la que trabajo. ¡Buf! Bueno. Escucha. Eso, para cantidad, eso te la tendría que vender también. Por una cantidad de dinero mayor de la que me piden, ¿vale? Bastante mayor de la que... Generosamente mayor de la, ¿vale?, que me piden. Ajá. Para que en una cláusula de esa compra, sí, fuera que quede claro que yo soy la jefa, yo puedo recordar que soy la jefa de forma más o menos constante, ajá, pero el reparto de trabajo siga igual. O sea, es decir, los jefes actuales seguirán trabajando exactamente igual. Yo puedo ir a decirles, trabaja, vago, pero yo voy a seguir haciendo lo que hago ahora. Vale, pues eso, te voy a decir una cosa y tiene un nombre. Eso se llama marcarte un Elon Musk. Yo creo, ¿no? A mí se me ha venido ese que a la cabeza. Sí, bueno, sí. Poco lo que ha hecho, ¿eh? Sí. Eso es rencor. Eso es simplemente rencor. Sí, es rencor. Rencor y agradecimiento a la vez. Agradecimiento. Porque, rencorcimiento. Piensa que la empresa tendría, o sea, la cantidad que yo pague sería generosamente mayor a lo que cueste. Pero generosamente. ¿Y no te apetecería mejor? No. A ver, ¿no te apetecería mejor simplemente darlo y ya está? No. No. Decir, me apetecería crezca, poder ir... Que crezca a decir, esta empresa. Claro, no, la empresa crecerá como los actuales jefes quieran. Pero claro, yo iría y diría puntualmente cuando me apeteciera. Depende, sí, de cómo tenga el día. Trabaja, puto vago. Hombre, pero puto no. Sí. No digas eso, hombre. Hombre, habría pagado, radio, ¿no?, habría pagado una generosa cantidad de dinero para decirlo. Bueno, ¿y tú qué eres, Fernando? Mira, yo me... No, en serio, ¿no os habéis hecho esta pregunta nunca? O sea, rollo, ¿os habéis dormido en la cama? ¿Os habéis metido en la cama un día que no, sí, tenéis sueño? Sí. ¿Qué haría con esta montaña de dinero? Es que no sé si el tiempo en el que yo pensaba en esas cosas tenía otras fantasías como quedarte encerrado en un centro comercial enorme porque eras un niño y cosas así. O sea, ¿me estás diciendo que en tu edad adulta nunca jamás has pensado, wow, si me tocas un montón de millones? Sí, sí, sí. Ah, claro, digo, sí. Vale, creía que estabas diciendo no, eso, no, lo pensabas cuando eras un chabul. No. Lo que pasa es que también luego es, bueno, pues si no voy a ganar, ¿no? Bueno, pero que es una fantasía simplemente, ¿no? A ver es si como... el décimo de la empresa, a ver si ese nos toca. Que no está.
Yo creo que... no lo sé. Yo lo he pensado muchas veces. Por la tontería. Puedo decir, no tengo sueño. O tengo sueño... O miento, no me puedo dormir, pero me necesito dormir. Voy a pensar. Me voy a poner a pensar en fantasías de estas que en algún momento perderé la cabeza y me dormiré. Creo que le daría dinero a gente que quiero, supongo. Eso sería un poco lo primero. O lo segundo. Ajá, ¿y lo primero? A lo mejor... A lo mejor no. A lo mejor no sería lo primero, a lo mejor lo primero sería... Lo he pensado alguna vez. A ver... Voy a decir una cosa que no está bien, ¿vale? No está bien. Mira. Ni me representa como persona. Bueno, claro. Sí te representa como persona, en verdad. Bueno, en parte sí. Es tu fantasía, nada te representa más. No, es fantasía. Nada te representa más que tu fantasía. A ver, yo... Nah, coña. Yo iría a un concesionario de BMW. Eso es lo primero que haría. Póngame usted... póngame usted con el jefe. ¿Quién es el encargado aquí? Póngame un trailer de BMW. Y el tipo diciendo, sí, hombre, el encargado va a venir aquí para ti. Sí, hazte caso. ¿Te volverías a comprar un BMW? Hazte caso, que venga el encargado. Y el otro, que no, hombre, el encargado para ti. Pero ¿qué es lo que usted quiere? Yo soy comercial. Escúchame, Antonio, que venga el encargado. Hazte caso. Que venga... Que voy a hacer una compra. Que venga el señor BMW. Exacto, que venga el señor BMW de Alemania aquí... Y que abra, su bolsillo, que se lo voy a llenar. Amigo, te voy a hacer rico. Un poquito más. Sí, señor. Y compraría un buen cacharro. Muy bien. El mejor que tengan. Y luego ya, si eso, la familia, no sé qué, todas las cosas. Y luego ser generoso y eso. Llegas en el coche. Exacto. ¿Dónde vas con eso, Farruco? ¿Dónde lo has robado? O toma. ¡Para ti otro! ¡Ale! ¡Ale, de verdad! Bueno, hombre, es que, a ver... Obviamente todos compraríamos cosas materiales que nos apeteciera, un super piso, entiendo, una casa o cualquier cosa de esta, un super coche, un no sé qué, en fin. Pero es que eso en concreto me molaría mucho, un pedazo de coche. Gasolina. Te pega. Gasolina. Que queme bien ahí. Que contamine un poquito, ¿no? Los ricos no les importa. Ya, también te digo, para lo que nos queda, pues, chico, para lo que nos queda con los gasolinas... Oiga, pero es que ese presentador de radio es muy inconsciente ahora mismo en el punto en el que estamos. Bueno... Si se vende el coche, lo puedo comprar, ¿no? No, claro, si nadie te ha dicho. ¿O que estoy haciendo algo mal? Pero si nadie te ha dicho nada. No, yo se lo digo al oyente que lo está diciendo. Ah. Hombre, que se ha presentado, vaya tela, en la radio pública. Bueno. Chico, a ver, no es ilegal. A lo mejor luego me compro un Tesla. A lo mejor. A lo mejor. Y soy coherente con el hombre, responsable cuando el medio ambiente. Cuando llegue el año en el que ya no puedas circular, pues a ver, ¿qué haces con ese BMW? Eso también piénsalo. Claro. Me voy a un sitio donde me compro una casa en un sitio donde todavía se pueda y... ¡Qué horror! Pero es una mochillo sin el tubo de escape, te lo hace igual, ¿eh? A ver, una la imagen es distinta, las cosas como hombre, son. Hombre, sí, sí. Si es por ruido... ¿Creéis que cambiaríais como personas? Hombre, sí. Sin duda. ¿Estáis convencidos, no? Sí. Es que yo... Hablo a veces de esto con la gente, bueno, me gusta saber porque además se ve muy bien por dónde va la gente luego, ¿no? Y mucha gente me dice, no, yo no cambiaría, yo seguiría viviendo aquí. Yo no seguiría viviendo aquí, desgraciado, con 140 millones de euros, vas a aguantar a tu vecino. Siempre sí. Además, me quedaría en un piso, claro. ¿Quién te ha dicho eso, Fernando? Te están engañando. Me lo dice mucha gente y digo, no lo estáis creyendo ni vosotros. Tú tienes un montón de millones y al final acabas viviendo en una casa. Bueno, acabar, no sé. Acabar en general me resulta... No sé. O sea, palabra acabar podría ser que la gente acabara en sus lugares de origen, ¿no? Porque siempre hay como esa cosa de volver, ¿no? Pero tú te quedas viviendo en un piso. Pero que de primera... Quedarme viviendo, no. Pero que no, o sea, igual te pones nostálgico cuando ya tienes no sé cuántos millones de barcos y dices, echo de menos escuchar los tacones de la vecina y de arriba. Yo y no sé qué, no. Sí, además, porque dices, no me gusta tontería. Ya estar solo, estoy aquí solo. Bueno, solo, en una urbanización, entiendo. Yo tenía una casera que vivía debajo de mí. Era muy gracioso, Tomoel. Le mando un beso desde aquí, que además era un bajo, un primero, un segundo. Vez nos vivía? Yo vivía... Era eran como dos pisos, ¿no? Ajá. Yo vivía en la casa de arriba y la mujer vivía en la casa de abajo. Me recuerdo que me decía, ay, traes muy pocas muchachas al piso. ¿Cómo? ¿En serio? Escucho muy pocas veces yo taconinos y eso. Y cuando venía mi por entonces novia, o luego cuando ya estuve sin novia, otras chicas, claro, ella escuchaba taconeo y a ella le ponía más contenta. Por favor. Ay, qué bonita. Y ella decía...
anda, que ayer no sé qué, no sé cuánto. Y yo, hombre, Mari, pero bueno. Un poco heteronormativa, Mari, pero bien, agradable. Bueno, sí. Pensando por tu... Bueno, no, yo luego, no falló, la señora, claro, no falló. Luego yo le di, a lo mejor le dije, no, era un compañero mío de clase que utiliza tacones, ¿sabes? Que eso, zapatos de esos con suela, señora, de madera. Señora, es que hago drag. Era mi socio, que le han tocado 141 millones de euros y viene con zapatos de 2.000 euros cada uno, con unos tacones de madera. Con Manolo gordo ahí. Hola, bueno, estoy con un pellejo falso. ¿Pellejo falso? Sí, no, claro. ¿Pellejo auténtico? Pellejo falso. Pellejo que no, o sea, sintético. Sí, sí, sí. Animalitos no, para pellejos no. Por favor. Pues, ya está, ya no tengo nada más que contar. Vale, era me parece parecía que iba a salir por otro lado, pero... Sí, yo tenía la sensación de que sí, pero no. Ya está, eso es lo que tenía. Está, muy bien. Yo me iría a un chalet gordo. Pues, piscina, jardín... Tiene tu... Un cine... ¿Pero aquí en Extremadura? ¿En eso del cine lo dicen lo digo mucho. Hombre, sí. Hombre, el no. Cine, por supuesto. Es que además no me compraron una casa que ya estuviera hecha. Yo iría al terreno y le diría, mire usted, señor arquitecto, ven aquí. No, yo soy el encargado aquí. No, que venga el encargado de verdad, del estudio de arquitectura. Pero yo creo que eso es como lo estándar, ¿no? Te irías a vivir a una casa mejor, no sé cuánto, pero ¿te quedarías aquí en Extremadura? Sí. Otra cosa diferente es que pudiera comprar propiedades en otro país IOU, región española. Como segunda residencia. Como segunda residencia. Cuarta, quinta. Cuarta, quinta o las que fueren. Sí, 142 millones de euros. Si no se te va la olla y compras nada más que un pisino de 100.000 euros en cualquier ciudad de España, fíjate, te puedes comprar piso. Y ahora ya... Vivir de eso, de los pisos, de las rentas. Qué bonito, eso a mí me lo dice mucha gente. Qué bonito, yo creo que es lo que haría. Ahora estoy totalmente en contra, no especuléis, pero yo lo haría si pudiera. Anda, hombre, pero de verdad. Que es un aburrimiento, no, también no lleva te ninguna parte. A no ser que lo tengas como una gestión externa. Claro, si contrates a alguien y le digas, oye... Si te parece... O sea, si yo estoy dispuesta a comprar una empresa y pagar más dinero para no ser jefa... Pero vamos a ver. Imagínate si estoy dispuesta a contratar a alguien para que lo gestione. Yo con 142 no me metería. Y con esto vamos a ir terminando, efectivamente. Perdonadme con los FED. Pero con 142 millones de euros hay otras muchas inversiones o más de segura que no hacen que el mercado se sature, que no te aprovechas de gente que quiere vivir ¿Cómo simplemente iría? Pagando un alquiler, hombre. Está ¿cómo iríais al banco? Como yo os he dicho en la BMW. Que venga el encargado. Yo iría en chándal. No, pero ¿usted qué y quiere? Y con el pelo sucio. ¿Sí? Eso te iba a decir, mola un poco también el rollo de aparentar que no y luego sí, ¿no? Eso mola. Es una performance poderosa, ¿eh? O sea, sí. Llegar todo tirado allí, que te atiendan mal. ¿Quién es el director de la zona? No. Si preguntas por el director, tú encajas y te están atendiendo como regulinchi, ¿no? Y de repente hacen es que ha sacado un número. No sé cuánto. Y ahora se meten en el ordenador y hacen ¡ay, voy, tío! Ay, yo he contado lo que no. Bueno, esta anécdota fue bonita del banco. A ver. Yo llego al banco a pedir un alta a terceros para mi empresa. Oye, pero que se nos está yendo el vino en cata, ¿eh? Se ¿cuánto nos está quedando el programa? ¿Cuánto nos queda? Un poquito ya. Ah, 7. Bueno, está el vale. Tiempo. Yo voy al banco y tenía que hacer un alta a tercero. Entonces yo voy a mi oficina bancaria, llego a la ventanilla y allí hay pues una mujerina de unos 50 y pico, 60 años tendría. Y entonces yo me acerco, esa mujercina trabajaba muy lentamente. Sí. Muy tranquila. Sí. Se estaba todo con mucha calma. Entonces yo llego, hola, muy buenas, también usted, que vengo a hacer un alta a tercero. Bueno, tranquilo. Yo le doy el papel y yo lo dejo en el mostrador y ella muy lentamente levanta sus manitas. Quítame las FDK que no procede aquí. Sus manitas pequeñitas. Y ella saca esas manitas ¿sí? y arrastra el papelito muy lentamente. Y se lo lleva para ella. Sí. Ahora se lo pone delantino, con mucho cuidado, entre el ordenador y el tal, el teclado. Lo alisa un poco con las manitas. Con la manita muy lentamente se va al ratoncino. Y empieza a clicar en su ordenadorcino. Miraba el papel de vez en cuando. Volvía a mirar otra vez el ordenadorcino. Y ahora en una de estas, empieza como las personinas mayores, que me hace mucha gracia, a poner el deíno para seguir por donde va. Ajá. Estaba leyendo el nombre de la empresa en ese momento, ¿no? Claro, es que tenemos un nombre de empresa que también... No, que también. Y la calle y todo. Bueno, en fin. Entonces se pone a leer el nombre de la empresa. Para ella, para adentro, ¿eh? No lo leyó en alto. Yo allí, mirándola como diciendo, por favor... Estoy viendo el proceso mental de esta señora. Arrastrando el deíno por el nombre, ¿no? Se va para el ordenador. Y a la que se va para el ordenador, como que algo le impide continuar. Chin, chin. Hay un pensamiento, un algo que le impide continuar. Entonces se para. Esto. Se vuelve para el papelino. Mira el papelino otra vez, con el deíno en el nombre. Mira para arriba. Me mira a los ojos. Clava sus ojos en mis ojos. Sí.
y me di con cara muy, muy compungida, me dice muy despacito: lo estaréis pasando mal, ¿no? ¡No! Claro, claro. Ella por el nombre ya se hizo una idea de a qué nos, cuidado, se dedicaba nuestra, cuidado, empresa, ¿no? Y yo en ese momento, claro, me quedé tan, tan parado que me dijo... O sea, como que volvió... No, claro. Como diciendo, ¿me entiende o no me entiende? Que este mundo en el que vosotros trabajáis... Está ahora regulinchi. Y lo cierto es que nosotros veníamos de hacer la tele, sí, que veníamos a hacer desde el balcón, y no precisamente era un mal momento. Claro. Dejémoslo ahí. Sí. Y entonces, claro, yo le dije... Bueno... A ver, bueno... Ahora mismo, concretamente, no. No, claro. Digo, pero sí, es muy difícil. Y ya se me puso a hablar de su tío, cuñado, que no sé qué, que trabajaba... no sé qué... En el espectáculo y tal. Lo estaréis pasando mal. Claro. La mujer pensó, que, claro, que había parado, se había parado el mundo, los artistas... Claro, los, tú fíjate, tal, los escenarios cerrados, después del COVID, la cosa estaba chunga. Nosotros, por suerte, pues tuvimos mucho trabajino ahí, pues, animando a los extremeños. Volví a esa misma sucursal a hacer otro Alta Tercero meses después... Que ya se me había casi olvidado aquello. Y te repitió lo mismo. Y me dijo lo mismo, no, la señora. No, hombre, lo estaréis pasando mal, ¿no? Digo, oiga, señora. Hombre, hombre. Me está echando usted la mala fu. Ay, señor bendito. Te tenías que haber puesto serio, mirarle y decirle, sí, hoy no he comido. Ya, esperar. A ver qué ocurre. Y llevo mis piececitos al aire. Mis piececitos descalzos. Desnuditos. Desnuditos. Pues yo qué sé, vamos a despedirnos ya de este sin avisarnos a nadie de hoy. Un saludo a esa señora si nos está escuchando. No sé si os parece bien, porque técnico, ¿cuánto tiempo nos queda ya de programa? Esto está ventilado ya. Cuatro máximo. Voy poniendo la musiquina por debajo porque... Meta Radio. Nos vamos a ir. Solo en la Berrea 89. Nos vamos a ir despidiendo. Lucía, no sé qué te ha parecido estar aquí hoy como, bueno, pues como echándote gustado, aquí sí, un ratito con nosotros. Un ejercicio radiofónico. Siempre aprendiendo. siempre aprendiendo cosas. Mira. Lo estarás pasando mal. Está, ¿no, muy bien, está muy bien traído el tema con el que nos vamos a despedir, hablando de dinero, de ser el más rico del cementerio o no. Este es el gran Fernando Esteso. Oye, lanzamos la pregunta en Twitter. Sí. ¿Qué pregunta? ¿De qué harías con 142 millones de euros? Dale. ¿Me lo estás preguntando ¿Te en directo? ¿Apetece? Bueno, sí. ¿La lanzamos? Venga. ¿La dejamos puestina? CM, por favor, lanza esta pregunta. Voy a coger el móvil. Amigos y amigas, esto ha sido todo nuestro programa de hoy. Ya sabéis, un sin avisarnos a nadie. Sentimos muchísimo las molestias causadas y sentimos muchísimo si este programa no ha cumplido los estándares de calidad que esperabais de un programa como la Berrea 89. Al menos lo hemos intentado. Bueno, ahí ha estado. El certificado ISO 9001 de la Berrea 89 siempre ha tenido sus altibajos. Bueno, y hay veces que somos los abanderados del bilingüismo en España. Y somos virales y otras veces, pues bueno, que no tanto. Estamos aquí hablando de dinero. Dinero. Amigos y amigas. Nos vemos y escuchamos la semana que viene. ¿Qué coche te compraría? Fernando Nieto, gracias por estar aquí. Gracias, creo mamá, que me compraría un Mercedes gordo. De los gordos, ¿no? Lo gordo. ¿Eléctrico? No lo sé. De los dos. Son 142 millones de euros de los dos. Gracias por vernos, por escucharnos. Esto ha sido La Berrea 89. Nos vemos y escuchamos la próxima semana aquí en Canal Extremadura Radio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cementerio! Moriré feliz y envuelto en un gran misterio. Lo estarás pasando mal, ¿no, Juan? Si tengo un corazón que nunca sabe por dónde va, pero a mí